Cornelio Helves, se está preparando ya lo que va a ser un concierto de contrabajo aquí en el Auditorio Juan Victoria. Sí, claro, es el viernes 4, este viernes próximo. Bueno, la propuesta es, por supuesto, para escuchar buena música, música clásica fundamentalmente. Totalmente, claro. Vamos a hacer el repertorio está armado por todos compositores que han compuesto para el contrabajo, son obras originales para contrabajo. Y algunas no son muy conocidas ni tocadas. O sea, ¿quiénes integran el grupo? Bueno, el programa va en orden, digamos. Sí. Yo, continúa después de mí Diego Vega y al final Leonardo Grosso. Bueno, también Laura Vicentela. No, ella no. Ella coordina un poco con ustedes el trabajo. Sí. Bueno, fenómeno. Bueno, la convocatoria es ¿para cuándo? Para el viernes 4. Viernes 4. Este viernes próximo. ¿El horario? En el mismo horario de la orquesta sinfónica, el de las 9:30, que bueno, el concierto está organizado por el Centro de Creación Artística Orquestal, junto con la Cátedra de Contrabajo de la Universidad. ¿Ya tocaron antes en este escenario? Hemos tocado alguna vez, pero nunca en calidad de recital, que es como lo vamos a hacer ahora. ¿De cuántas obras se compone este recital? Son en total 5, ¿no? Cinco. Son 5 obras, que es una suite para contrabajo solo del compositor Hans Frieba, que está compuesta en 6 danzas y eso lo toco yo. Después Diego va a tocar de Giovanni Bottesini el Allegro a la Mendelssohn y la Tarantela. Bien. Y después Leonardo va a tocar el de Glier. El preludio y el concierto de Van Halen. Hay otros instrumentos, otro tipo de instrumentos también que se incorporan a esta. Claro, en el caso de ellos dos van a tener pianistas que los van a acompañar. En el caso de Diego, lo acompaña Julieta Ailén Romero. Y en el caso de Leonardo, Alberto Trimelito. Bueno, vamos a estar acompañando y por supuesto esta propuesta es realmente muy alentadora. Bueno, muchísimas gracias.